montado en el caballo, estás sobre la silla del caballo. ¿Cuál es uno de los mejores consejos que te has encontrado o que te han dado en este viaje? Y finalmente, pues, ¿dónde pueden contactarte? ¿Cómo pueden encontrar tu marca? Y bueno, si de pronto tienes alguna sugerencia sobre algún libro o algún blog que puedas recomendarnos para seguirle la pista y bueno, que tú nos recomiendes, fabuloso. Bueno, pues a ver. Siempre desde pequeñito, yo recuerdo que mi padre me hacía mucho hincapié en una frase que yo en su momento quizás no entendía demasiado, que era que él me decía siempre: Hijo, hay que dejar siempre todas las puertas abiertas. Y yo no lo entendía, o bueno, cuando eres un niño, pues te dicen tantas cosas que no te suenan a nada. Con el paso del tiempo me di cuenta de a lo que se refería. Y para mí es un mensaje, pues, que yo a día de hoy, mis hijos todavía son pequeños, pero se lo inculcaré, que en esta vida, bueno, pues el respeto y la humildad tiene que primar por encima de todo. Y de esa manera podrás dejar todas las puertas abiertas, profesionales, personales, a todos los niveles. Porque la vida da muchas vueltas y nunca se sabe cuándo tú vas a tener que volver a tocar a una puerta o alguien a lo mejor viene a tocar a tu puerta. Entonces yo, para mí, eso es fundamental, no solamente ya llevado al ámbito profesional, no solo ser buen profesional, sino también ser buenas personas. Para mí, por ejemplo, en mi concepto de empresa, si no es así, no tiene cabida. No, yo no lo concibo directamente. Muchas gracias por compartir Luego, eso. Claro, adelante. en cuanto al libro, la verdad es que yo, a la hora de leer, soy más de leer temas profesionales, directamente ya ligado al mundo de la empresa. Pero sí estoy leyendo ahora un libro que me regaló mi mujer, que se llama Invicto. Es un libro de Marcos Vázquez. Y es un libro que habla sobre la filosofía estoica, que al final es la forma de controlar tu mente y tus pensamientos y realmente, pues, ver las cosas del día a día con perspectiva, ya sean materiales o intangibles, y darle realmente la importancia que se merecen y que tienen. Que creo que es algo que nos hace falta a todos, porque hay veces que se le da mucha importancia a muchas cosas que realmente después no las tienen. Y creo que lo hemos visto, por desgracia, en el último año que estamos todos viviendo y sufriendo, que realmente hay que dar la importancia real a las cosas que las tienen. A las otras, bueno, pues se soluciona, se busca la manera de solucionarlo, en fin. Y yo creo que es un libro que yo sí recomendaría, fíjate, yo sí recomendaría. Muchas gracias, muchas gracias. En resumen, ser consciente de tu día a día, tener una intención en tu día a día y priorizar lo más importante de tu vida. Buenísimo, Carlos. Y finalmente, como te pedía hace un par de segundos, puede ser una pregunta estúpida, pero entiendo que estás abierto a negocios. Así es que, ¿dónde pueden contactarte? ¿Dónde alguien puede enviarte un email? ¿O dónde está tu sitio web? Cuéntanos para que la gente que esté interesada, pues, conecte lo más pronto posible contigo. Pues mira, estamos en webotanics.com, WeBotanics, acabado en X. Mi dirección de email es webotanics@webotanics.com. Y también me podéis encontrar en LinkedIn, bien a través de nuestra página oficial como marca o como empresa, o conmigo directamente. Mi nombre, como antes ya indicábamos, es Carlos Manuel Llamas Campos. Y vamos, será un placer atender, recibir y charlar con cualquier persona que así lo desee, por supuesto. Carlos, muchas gracias. Puedo dar fe de que eres una persona muy abierta en LinkedIn. Es la forma en la que yo te contacté
Y amigos y amigas, créanme que Carlos estará muy presto, muy rápido a contestarlo. Es una persona muy, muy abierta. No me queda más que agradecerte tu tiempo. Déjame decirte que he aprendido mucho de esta charla. He disfrutado mucho la conversación. Y las puertas de Cannabis Hispano, Carlos, están abiertas, como tú lo dices. Me quedo con esa frase tuya. La asumo y la entiendo perfectamente. Así es que no tienes necesidad de llamar para entrar a Cannabis Hispano cuando quieras. Y por supuesto, siempre que quieras acompañarnos en nuestro room de o en nuestro club de Clubhouse, las puertas están abiertas, como tú lo dices. Así es que no me queda más que esperar que tu negocio florezca como estoy seguro que lo hará, que tu familia esté bien y que, bueno, disfrutes de la vida como parece que lo estás haciendo en este momento. Un abrazo muy cordial y si hay algo que quieras agregar para finalizar antes de permitirte dejarte ir, este es el momento. Agradecerte a ti, Rafael, en primera persona, este ratito de charla, que ha sido un placer, y por supuesto a toda la gente que nos vaya a escuchar, enviarles un fuerte abrazo, mucho ánimo y nada más. Un fuerte saludo para todos. Bueno amigos, esto fue la conversación con nuestro amigo Carlos, que se encuentra en España en el momento de esta conversación. Gracias. Si tienen alguna sugerencia, si tienen algún comentario, por favor, no duden en hacérnosla llegar. Pronto estaremos nuevamente con nuestro sitio web al aire. Hemos tenido problemas con un tema de transferencia de dominio y nos lo tienen ahí, como dicen, parqueado durante estos 2 meses, pero cuando esté ahí nuevamente online, se los haremos llegar. Un abrazo para todos y hasta la próxima. Amigos, esto fue todo por hoy. Nos escuchamos en la siguiente emisión de Cannabis Hispano. Si tienes algún comentario o sugerencia, puedes escribirme a cannabishispano@gmail.com o puedes contactarte conmigo a través de Twitter en la cuenta de usuario @cannabishispano. Hasta la próxima. Cannabis Hispano no promueve ni participa en actividades ilegales relacionadas con el uso o la venta de cannabis o sus derivados. Tampoco vende o intercambia cannabis por servicios. Este podcast opera dentro de las regulaciones de las leyes canadienses. Cualquier comentario sobre el uso del cannabis no debe tomarse como un consejo médico o una asesoría profesional en salud. Las personas que estén considerando usar cannabis, CBD o cualquier sustancia deben hablar primero con su médico.